Pues así es como nos quedó nuestro delicioso pozole verde. Lo vamos a acompañar con lechuguita al gusto, su cebollita, unos rabanitos. Chilito, limoncito y unas ricas y deliciosas tostadas. Espero que se animen a prepararlo. Vámonos al paso a paso. Hola, hola, gracias por estar aquí en el canal. Deli Maricuki les da la bienvenida y hoy vamos a prepararnos un rico y delicioso pozole verde. Aquí tengo 1 kilo 60 gramos de maíz. Es precocido, ya está bien limpiecito. Aquí tenemos 1 kilo de carne de codillo de puerco, 1 kilo de maciza y 3 manitas de puerco. Es para que le dé un sabor bien delicioso. Y estas verduras las vamos a moler. Tengo un ramo de cilantro, 7 tomates verdes, 5 dientes de ajo, un chile cuaresmeño, 1/4 de cebolla y un manojo de hojas de espinaca sin tallo, solo la pura hojita. Eso es para moler. Y las verduras que vamos a picar para acompañar nuestro platillo es rabanitos, cebolla, lechuguita, aguacate y chile habanero, limones. Bueno, pues vámonos a la estufa. Aquí ya tengo una olla con agua y voy a vaciar mi maíz. Le voy a poner la carne de una vez. Voy a ponerle sal al gusto y un puñito de hojas de orégano. Bueno, en lo que se está cociendo allá, voy a moler mis verdes. Todavía no se lo voy a poner, solo los voy a moler. Lo voy a hacer en 2 tandas porque en una no me cabe en la licuadora. Vamos a picar nuestras verduritas para que ya tengamos listas nuestras cosas para el platillo. Bueno, pues aquí ya tiene más o menos 1 hora de que se está cocinando la carne con el maíz y ya está suavecita. La voy a sacar. Lo único que voy a dejar ahí son las manitas de puerco porque esas son más duras. Entonces voy a sacar la carne. Miren cómo va. Delicioso. Y la voy a dejar 1 hora. Pues aquí ya pasaron 2 horas de que se está cocinando y ya le voy a poner nuestros verdes para que esto se empiece a acabar de sabrosear. Lo voy a dejar 1/2 hora más. Las patitas ya están cocidas, ya están bien suavecitas. La voy a dejar 1/2 hora más que se esté sabroseando todo y voy a regresar la carne ya cuando haya pasado 1/2 hora. Miren, ahí está.
Bueno, amigos, pues eso es todo. Miren nada más, así queda de rico y de delicioso. Los invito a que lo preparen. Ojalá se animen. Es muy fácil de preparar este platillo. Y también los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Aprieten la campanita para que les llegue la notificación. Y si Dios nos lo permite, nos vemos en otra receta con Deli Mari Cookie. Bye.